Si alguien te dice que solo hacen carros eléctricos en Shenzhen o en Austin, Texas, del Elon Musk, hoy vas a ver que en Cuenca, Ecuador, no solo estamos haciendo autos eléctricos, sino llegamos a un punto en donde ya hay autos autónomos. Hoy en Marcas que Impactan, movilidad alternativa eléctrica en Cuenca. Adrián es el contacto entre la GIZ, que son los alemanes que dicen hay que meter más movilidad eléctrica al mundo, y nuestro entorno criollo ecuatoriano. ¿Cuál es el interés de los alemanes? Es decir, oye, acoltemos a los ecuatorianos a que se muevan eléctricamente. Bueno, como GIZ nosotros estamos impulsando un desarrollo sostenible en las ciudades y en países en vías del desarrollo. Entonces, nuestro interés como representación del gobierno alemán, como cooperación internacional, es generar las herramientas, las capacidades para que sean sostenibles e impulsar en este caso la electromovilidad. Ahora, los alemanes están regalando plata, prestando como el chulco más barato que el que Payphone. ¿Cómo es la movida? Es excelente pregunta. No somos financistas, no somos bancos, somos una cooperación que brinda asesoría técnica. Somos el vínculo entre los que necesitan financiamiento y los financiadores. Sé que hoy vamos a ver dos carros eléctricos. Los dos hizo la misma universidad. ¿Cómo es esta movida? La idea no es solo de adoptar la electromovilidad, es de generar las capacidades, las universidades, de que desarrollen esta tecnología. En este caso ya tenemos dos universidades que vamos a ver más adelante, de cosas que estamos haciendo ya en Cuenca muy interesantes y que deberemos ya impulsar de una manera más masiva. Robert es el director de la carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad de la SUAY. ¿Dónde te compraste estos juguetes? Son proyectos hechos por estudiantes y por profesores de la Universidad de la SUAY. Utilizamos las mismas técnicas que utilizan las grandes fábricas a nivel internacional para diseñar vehículos. Ahí sí me coges en offside. Según yo, solo Elon Musk y un par de chinitos de BYD y alguna de estos hacían autos eléctricos. Pero hacer esto en Cuenca me parece del hijo de tanques. ¿Quién fue el primer loco que dijo hay que hacer esta movida? Desde hace mucho tiempo hemos venido haciendo varios proyectos. Empezamos con una moto que llevamos de España. Luego participamos en el Shell Eco Marathon, que es una competencia internacional de eficiencia energética. Y así poco a poco ha sido un proceso en el que dijimos tenemos que seguir impulsando el desarrollo de vehículos y tenemos que ponerle pecho para sacar adelante estos proyectos. Todo lo que has aprendido te ha llevado a donde estás ahora, pero no te va a llevar más lejos. Si necesitas nuevo conocimiento para salir adelante, en nuestro canal de YouTube ya no solo hay el botón suscribirse, sino hay el botón unirse. Y por menos de lo que te cuesta Netflix, te unes a una comunidad de gente que quiere sacar al Ecuador adelante, de gente que quiere ver al Ecuador en lo más alto, y que tenemos contenido semanal de resúmenes de libros y cosas locas que me pasan por la mente, y una reunión mensual virtual con toda la comunidad. Aprovechalo. En la UDA han hecho algunas motos. Hay una moto que han ganado premios en España, pero esta es una nueva moto que, si ven de facha, dices, hijo de tanque, está garota. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene esta moto? Bueno, en realidad es eléctrica y tiene un motor de 4 kilovatios de potencia nominal. ¿Cuánto tiempo se demoran haciendo esto? Este fue un proyecto que fue financiado por Cedia junto con la empresa Tratural y la Universidad de la SUAY. Nos demoramos 6 meses en tiempo récord. ¿Y a qué velocidad puede llegar esta moto? Hasta 120 kilómetros. ¿Alguien se ha sacado la puta? No, todavía no. Esperemos que no. Una de las cosas que veía, el sistema de abrir el carro es igual al carro de rally del Javier Serrano. Pueden ir a ver aquí en la esquina nuestro reportaje de un cuencano que ganó una carrera del campeonato mundial de rally en Portugal. Cabrón, es motos chiquito. ¿A qué velocidad llega este carro? Hasta 80 kilómetros por hora. O sea, ¿esto no tiene aceite? No, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Pepa para un carichina que no sabe poner agua ni aceite. Así es. ¿Cuál es la batería? Tiene 6 baterías. Hay una logística para subirse. ¿Cómo es la movida? Bueno, yo puedo subir fácil. Bueno, cabrón, vos mides 2 metros. No pisar el asiento. El otro día puse un tweet porque me han llamado 4 empresas de carros para hacer publicidad. Para mí es muy honroso eso, pero he tenido que declinar. Les he dicho, oiga, no puedo promocionar vehículos de gasolina. Hijo de puta, me caen unas 300 personas. No, que el vehículo eléctrico contamina más que el vehículo a gasolina. ¿Qué tan cierto es esto? No es cierto. Depende mucho de la matriz energética. En países donde la electricidad se produce principalmente con la quema de combustibles fósiles, no tiene mucho sentido porque finalmente la energía primaria sigue siendo el petróleo. Pero en nuestro país, en donde la matriz energética es favorable, podríamos impulsar aún mucho más la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Claro, porque aquí es hidroeléctrica, que es energía limpia. Así es. O sea, hay países que sacan petróleo y con ese petróleo hacen electricidad para mover el carro eléctrico. Sí, claro. Ese es un gran... Esos están en la verga. Segundo gran problema que dicen, reciclar estas cosas contamina la bola. ¿Qué tan cierto es eso? Está avanzando bastante en la recuperación, sobre todo de litio.
ya que es un metal caro. La expectativa es buena, o sea, finalmente sí se va a poder recuperar litio como materia prima en un futuro cercano. ¿Qué tanto le duele a uno el trasero en esto? Es un vehículo deportivo, o sea, la idea es que la suspensión sea rígida justamente para que cuando des la curva rápido no se despeguen las llantas del piso. Parte de lo que hacemos es el matching de la suspensión. Utilizamos programas de ingeniería asistida para poder garantizar que el vehículo es seguro, confortable. O sea, y el diseño de esto, de cómo está el, todo eso, ¿también hizo la UDA? Sí, nosotros diseñamos el chasis, el sistema de suspensión, el sistema de dirección. Ese es el gran aporte que hicieron los estudiantes. El capó es fibra de carbono. Estamos avanzando también en eso. ¿Cuánto costó hacer este carro? Alrededor de $20,000. Te rechazo como un aveo. Sí, más o menos. No sé cuánto cueste amoblar un carro eléctrico, pero amoblar tu departamento con sala, comedor y dormitorio en Colineal, en la línea Carpenter, te va a costar solo $3,000. Cosa que estés yendo con todo el lujo, mijín. Vale, que prueba es la moto. Es súper chévere manejar. ¡Alex! Mijín, te tengo un desafío. ¿Sabes manejar moto? Sí, más o menos. Vaya, tigre. Robert, ¿y la llave dónde está? No tiene llave. Como es un prototipo, lo único que tiene es un sistema de control de encendido, tanto para todo lo que son accesorios como también para el motor. No harás quedar mal, Berg. Trépate, mijín. Espérate para darte la bendición. El pito sí funciona. Puta, ha sido camarón el mijín. Ahí va de nuevo. Esta es la mega subida de la UDA. Vamos a ver si sobrevive. Sí, pero mete la barriga. A ver, ahí viene el mijín, ahí viene. Cuando ustedes dicen el eléctrico vale paloma. ¡No, no! ¡Está invadiendo carril! ¡Cabrón, subió a rechazo! ¡Dale, dale, dale! ¡Hijo de puta, ya se embaló! Bueno, amigo, ¿cuál es tu primera impresión de la moto eléctrica? Puta, me enamoré. Está preciosa. Normalmente dicen, ah, no, es que el eléctrico no puede subir. ¿Cuál es tu impresión de que el eléctrico no puede una subidita? No, huevada, sí puede subir. Bien. Y sube bien. Bien, garota, garota, amigo. Robert, ¿cuál es la explicación científica de que el eléctrico sea tan rápido y de una? El comportamiento del motor es diferente. El motor de combustión necesita ciertas revoluciones para entregar la máxima potencia. En cambio, el motor eléctrico bastan con unas pocas revoluciones y ya tienes el pico de potencia. Bueno, entonces ahora sí ya quiero manejar yo este. ¿Cómo es la movida? Mejor que maneje Andrés. Bueno, vas con el señor decano de Ciencia y Tecnología, Andresito. Qué gusto verle. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido? ¿Cómo es que la UDA, cuál es el propósito final de ustedes de estar metiendo plata en estas cosas tan locas? La idea fundamental de esto es que nosotros podamos entrar en este cambio de tecnología que es a nivel mundial. Es una buena oportunidad esto como ciudad y como país para que nosotros también en esta dinámica de cambio de tecnología dejemos de consumir tecnología de fuera y que tengamos nuestra propia tecnología. ¿Podríamos llegar a un punto de vender el know-how de cómo se hace este carro y ya hacer con otras baterías de litio que tal vez sean más baratas para que una industria ecuatoriana haga carros eléctricos? Sí, como Robert te comentaba, el primer proyecto que nosotros hicimos fue con la industria privada, con apoyo también de Sedia. Como parte del proyecto fue desarrollar todo el know-how para montar una planta de ensamblaje para vehículos eléctricos. Primero motocicletas y ahora vehículos como el que vamos a probar. Vamos a ver, si pueden ir a ver, vayan a ver este Marcas que Impactan que hicimos de Tarpuk. Es una cosa en Chayabamba que hace teles y chips, que es locaza, pero vamos a ver cómo está el carro de la UDA. Hoy les voy a pedir un favor especial. Necesitamos viralizar esto y que el mundo se entere la calidad ecuatoriana y la calidad cuencana. Solo a colita dándole un like a este video. No te cuesta nada, pero nos ayudas full. Tiene facha de Ferrari, pero llavero de Twingo. Este era que ponga uno más moderno. Y ahora este, ¿dónde pongo? ¿Ya se prendió? Ahí está ya, ahí está listo. Esa movida. Entonces, como es automático, tienes drive, neutro y retro. Si ven, ahí está en drive, neutro, retro. A rechazo. Y este en drive. ¿Tiene freno de mano? Freno de mano, sí. Ahora ahí voy a quitar el freno de mano, que es este de acá. Bien pegado allá. ¡Wow! Este es un gran hito para el Ecuador. ¡Wow! Este es un gran hito para el Ecuador. ¡Está rechazo esto! La idea es que algún rato, o sea que no es muy lejano, ya tenemos el conocimiento, que podamos construir nuestros propios vehículos en Cuenca para el Ecuador y para... ¿quién sabe si más parte del mundo, eh? ¡Puta, rechazo! Y sí, ¿te gustó? ¡Al rechazo! Buenas. En el redondel yo aceleraba y el Andrés así como mi mami cuando...
El primer paso para hacer una marca que impacta es tener tu marca registrada. Y puedes hacerlo hoy en 4 minutos pagando con transferencia, tarjeta de crédito o Bitcoin en ulpic.com. Vas a nuestro chatbot y luego te despreocupas y dejas que nosotros nos encarguemos de proteger tu propiedad intelectual a que no te robe tu exnovia o exnovio. Bueno, para ir viendo cómo va la UDI y cómo va el OPS, veamos si cogemos un taxi para ir hasta el OPS. Taxis para irnos hasta allá. Taxi. Sean batracios, vayan en las bicis eléctricas. Pero ¿desde cuándo tienes bici eléctrica? Estas bici eléctricas fueron entregadas por la GIZ en el plan de electromovilidad para Cuenca. ¿Cuántos kilómetros con batería cargada te alcanza esta movida? Más o menos unos 40 kilómetros, que para el día a día es perfecto. A rechazo. ¿Y si sube esta colinita? Totalmente. A ver, dale, cabrón. Subió la huevada. ¡Bravo, bravo, bravo! Mateito, en torno a contaminación, ¿qué también le hacemos al mundo movilizándonos un par de días a la semana en bici? Para que tengas una idea, un vehículo liviano te genera alrededor de 130 gramos de CO2 por cada kilómetro que andes. En estas bicicletas eléctricas, por tener una conexión, algo tienes de emisiones, pero es mucho menos. ¿Más o menos cuánto así? Serán menos de un gramo por kilómetro. Pero la idea fundamental es no cambiar el carro, sino más bien dar alternativas de micromovilidad, los scooters, las bicicletas eléctricas, porque estas puedes empatar perfectamente, por ejemplo, con el tema del tranvía. Vas hasta el tranvía, subes la bicicleta eléctrica, de ahí te desplazas a otro lugar y aportas también al medio ambiente. A rechazo. Garota, amigo. Bueno, estamos acá con Fabricio en la UPS para ir viendo cómo va el carro de cada universidad. Es el director de la carrera de Ingeniería Automotriz aquí en la UPS. Primera pregunta, Fabricio, ¿qué les pasaba por la cabeza decir, metámonos a ver este tema de los carros eléctricos? Realmente, como carrera, nosotros siempre estamos pensando en el perfil del ingeniero automotriz. Entonces, cuando pensamos allí, nos vino la idea de la movilidad eléctrica. Nosotros comenzamos desde el 2014, ¿sí?, pensando en realizar ya vehículos. Comenzamos con el vehículo a combustión, que participó en el mítico circuito de Silverstone, Reino Unido. Se fueron allá un grupo de muchachos. Posteriormente de eso, ya dejamos un precedente y nos lanzamos ya a lo que es el vehículo eléctrico. Este es un Formula Student, sí, monoplaza. Con este también nos fuimos a participar en Silverstone, pero en el año de 2017. ¿Podemos ver el motor de este? Sí, el motor lo pueden ver ustedes acá. Sale las ruedas, entonces ahí está el motor eléctrico. Quisiera que nos dejes en los comentarios qué es lo mejor que está haciendo tu universidad para que marcas que impactan vaya y lo averigüe directamente. ¿Cuánto cuesta hacer este carro en costo de materiales? El tope de construcción no debemos pasarnos los $25,000. ¿Y este a qué velocidad alcanza? Al que tú quieras llegar. ¿Así? Se diseña al que quieras llegar. Nosotros diseñamos que tranquilamente puede llegar a los 200 kilómetros por hora, pero hijo es imposible. O sea, entonces, pero se va a matar el Mijin. Eso ya depende del circuito, pero le diseñamos para eso. ¿Este tiene un diseño como los de la Fórmula 1? Es la antesala de los ingenieros a la Fórmula. Entran como seniors de la Fórmula 1. Ahora, hay unos detalles. Por ejemplo, veo, esta es una suspensión, pero de acá es de otro material. ¿Cuáles son los materiales de la suspensión? Lógicamente, la evolución es notable. Allá utilizamos lo que es acero y acá ya nos pasamos con lo que es la fibra de carbón, lo que utilizan en la Fórmula 1. A Nicolás le reto que salga en 5 segundos, tal como son a los exigen a los pilotos en el campeonato de la Fórmula. ¿Y se saca el volante? Bueno, si quieres salir con el volante. No, ahí está más cagado. Parece el control de PlayStation, pero este maneja un carro de verdad. El Fabri. Una, dos, tres. Más rápido que Hamilton salí. Estoy listo, mira, ya voy al coche. Nico, aguanta. Eso es lo que decíamos hace años. Ahora te invito a que veas lo que hacemos en 2023, un vehículo totalmente autónomo. Así que adelante. O sea, autónomo de que no necesita chofer. Exactamente, si lo miras no tiene volante. Hijo de puta, no jodas. Vamos a ver esto. ¿Qué estudiaste vos, Juan Diego, que estás metido haciendo carros autónomos en Cuenca? Mira, te comento que en la universidad yo me gradué de ingeniero electrónico, luego seguí una maestría de control y automatización industrial. Y finalmente, pues estoy acabando un doctorado justamente en vehículos eléctricos. ¿Este carro manejas a control remoto? El control remoto únicamente para ubicarle en el punto de partida al vehículo. Y luego con comandos ya de inteligencia artificial, este vehículo comienza a generar su propio recorrido. ¡Hijo de puta! ¿A veces se mueven las llantas? ¿What? Primer carro autónomo hecho en el Ecuador. Cuídate, Uber, Google y Elon Musk. Yo he visto todas las noticias de Silicon Valley, que en Silicon Valley está haciendo Google su auto autónomo, de que Uber está haciendo su auto autónomo para no tener choferes. No sabía que ya estaban haciendo un auto autónomo en Cuenca. Claro que sí, mira, te comento. Cuando nos reunimos con algunos ingenieros acá, bueno, pensamos cuál va a ser nuestro próximo proyecto. Vamos a explorar y aprender el concepto de estos vehículos. Y comenzamos a asesorarnos con gente de Europa, de China, de Japón,
para poder tener todos estos conceptos y poder ensamblar y traer todos los elementos hacia acá. Hay cosas que a los millennials nos pueden matar, y es así que nos mandes un carro autónomo en donde no tenga que manejar, en donde no queme dinosaurios, pero si me haces ir a pagar la luz y el agua en el banco, hijo de tanque, nos da un yello. Hoy la mejor alternativa es que el mundo está digitalizado en tu celular y con Payphone puedes pagar todos tus servicios básicos en 2 clics en 1 minuto. Maravillas del mundo moderno. ¿Dónde está la batería de esto? Bueno, la batería del vehículo está en esta sección. Dentro de este cubículo se encuentra la batería de 72 voltios, sí, con una autonomía aproximadamente de 100 kilómetros. Ahora, este asunto, recién mandé un tweet diciendo que no voy a apoyar más a carros de gasolina, solo voy a apoyar a carros híbridos, huele chico, hijo de puta, y me cayó medio quintal de fanáticos de los carros a gasolina y me decían, no, es que el eléctrico contamina más que el carro a gasolina. ¿Qué tan cierto es esto? En los países en que no existe hidroeléctricas como tenemos nosotros aquí en el Ecuador y en algunos países vecinos, ahí casi que la ganancia no es mucha porque tengo que quemar combustible para generar electricidad. Nosotros que tenemos hidroeléctrica es una maravilla. Es una maravilla, hasta bien. Aquí, incluso con las estaciones eólicas que ya están funcionando también ahora. A ver, este es como el control del PlayStation. Todos los comandos. Es justamente un control industrial que nos ayuda a tenemos una distancia aproximadamente de 100 metros de distancia para poder controlar el vehículo. ¿Hasta cuántos kilómetros por hora alcanza esto? El software calibrado hasta 40 kilómetros por hora. Aburrido, ¿por qué tan poquito? No creo que alguien se quiera subir a un autónomo de 60 kilómetros por hora. Bueno, entonces sí. ¿Qué es esta huevada de acá arriba? Este es un sensor, se llama LIDAR, un sensor basado en luz, sí, que lo que hace aquí es generar un escaneo de todo el entorno que se encuentra. Ahorita... O sea, aquí se ve, aquí está todo el taller. Incluso a los vehículos afuera, estacionados. ¡Hijo de tanque! Y nos comienza a detectar todos los objetos que estamos aquí alrededor. A ver, Faber, ¿qué prueba y cómo hacer? Va a esquivar un obstáculo y te va a detener y frenado automático. A ver, dicen que vamos a hacer una prueba que el vehículo va a ir y va a reconocer al ser humano y a probar. Pero como es muy riesgoso que me atropelle a mí, Alex, ven. Párate, párate. Ahora pasa, ahora pasa. Ya pásate todo. ¡Wow! A ver, si ven, no está usando el control remoto. No, no. Sí, el control remoto está ahí, el carro sigue ahí, ve, sigue el carro, ve el carro, ve el carro. Si quieres, lo tengo yo. Los aros están garotas, ¿dónde compraron? Eso es secreto. Saco del Suzuki Forza. Sí, quiero cambiar por los ladrillos. ¿Tiene una cámara? ¿Esto es también sensor o es sí, cámara? Sí, tiene inteligencia artificial. O sea, ya ves ahí cómo se está moviendo la pantalla, uno se pone nervioso. ¿Qué computadora es esa? Una computadora industrial con 8 procesadores y 30 GB de RAM y más 12 de video para procesamiento de inteligencia artificial. Oh. ¿Pero estas no venden en Colineal? No. ¿Dónde compro yo una de estas? Secretito nada más de la universidad. Está todo secreto aquí en Lupes. Ya voy a emborracharles a cuento todos sus secretos. Ahí se prendió la cámara, ve. Ponte, Adrián, al frente, ponte. ¿Cuántos años de PlayStation tuviste que sufrir en tu infancia para aprender a manejar esto? Siquiera unos 5 para poder manipularlo. Yo hablo a las mamás de mis amigos, les digo, déjenles jugar PlayStation a sus hijos. Yo era vicioso, jugué unos 12 años, 12 horas seguidas y no me he dañado. Y aquí está la viva prueba, vean lo que pueden hacer. A ver, ahorita vamos a ir transportándome en carro autónomo. ¡Well, chapa acostado! Verga, si les hago hacer huevadas estos días. ¡Aguante, no les abra! ¡Qué hijos de puta! ¡Oigan, no se pasen! Veo que el proyecto que hace el carro de autónomo se llama ANTA. ¿Es Asociación Nacional de Transporte Autónomo? No. La marca fue creada para darle identidad a nuestro proyecto. ¿Por qué ir a buscar en otro lo que aquí tenemos? Y ANTA justamente es sacado del quichua y lo que significa es auto. Automovimiento. ¡Wow! ¡Rechazo! Bueno, y Javier hace aquí los temas de micromovilidad. ¿Cómo podríamos explicarle a una abuelita qué es micromovilidad? Siempre cuando hablas de micromovilidad, lo que tratamos de entender es que sería para una sola persona. Ahora, ¿estos 3 vehículos son eléctricos? Sí. Tenemos un scooter eléctrico, tenemos un... Pero esto ya está como moto eléctrica y es grandote, pero... Fíjate que sí. ¿Cuánto cuesta uno de estos? Oscila entre unos 1.000 a unos $1,500. ¿Este qué es? ¿Caminadora y scooter? Es una caminadora, se denomina Lopi Fit y lo que se hace es caminar. ¿Cuánto cuesta uno de estos? Unos $600, $800. ¿Pero esta es la mamá de las bicicletas eléctricas? Sí, 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 esta ya es una bicicleta ya de una de las marcas reconocidas aquí en el país. ¿Cuánto puede costar esta? Esta nos costó alrededor de unos $3,000. Bueno, ahí estamos tomándonos la foto para que Elon no se ahueve cuando nos vea. Cuídate, mijín. A ver, aquí nuestro ANTA tiene hasta electrolinera. Amigo, ahí la consulta.
Lo que estamos haciendo en Cuenca son pistolazos al aire o ya hay una estrategia, porque no es solo que la universidad está haciendo carros eléctricos, se necesitan muchas cosas, electrolineras, líneas de las bicis, así sea bici sin eléctrico. ¿Y hay un plan para esto? Ya presentamos un plan, la ciudad tiene un plan al 2030, la idea es que la electromovilidad sea masificada. Por favor, y ahí sí les pido que todas las cuencanas y cuencanos se pongan la camiseta de la sostenibilidad, ser reportantes a mitigar el cambio climático, ecuenca.org y en Facebook, TikTok, Instagram, que nos sigan y sean parte de este proyecto. ¿OnlyFans ya tienen? Todavía no. Ahí están perdiendo plata. Bien, garoto amigo. Ustedes se preguntarán, ¿para qué chuchas anda haciendo huevadas en las universidades metidos en estos carros? Creo que el demostrar que como ecuatorianos valemos empieza por esto. Y ya no es solo un tema de discurso, sino es un tema de actos. Miren cómo la Universidad de la SUAY y la Universidad Politécnica Salesiana, con sus propios mijines, aquí en sus propias escuelas, con talento local, están haciendo cosas de talento mundial. Empezar a ver al Ecuador con esos huevos que necesitamos para creérnosla es uno de los primeros pasos que necesitamos como país. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí les dejo un video especialmente para ti sobre un asunto que te va a encantar.